Lázaro. Protagonistas Charles Martin Smith y Martin Landau. Dicen que todo camino conduce a algún lado, pero no es así. Los caminos están ahí. Nosotros hacemos los movimientos. Se detienen donde nos detenemos, no importándoles si los recorremos hacia nuestro destino elegido o hacia la dimensión desconocida. ¿Hay alguien aquí? Disculpe, necesito ayuda. ¿No vio el cartel en la reja? Sí, siento molestarlo, pero mi auto se averió. ¿Me presta su teléfono? No hay teléfono aquí. La mayoría vive a un grito de distancia uno del otro. Bueno, hace mucho frío. ¿Podemos hablar adentro? Pase. ¿Hay algún taller mecánico? Temo que aquí tampoco utilizamos autos. Pero a 30 o 40 kilómetros al norte de la costera hay uno. Temo que ahora mi auto no me llevaría ni aquí enfrente. Bien. Antes yo era muy bueno reparando mi tractor. Tal vez mañana pueda revisar su auto. Hola, señor Cooper James. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Teddy. ¿Y el suyo? Dennis Barrows. Doctor Barrows, en realidad. ¿Qué es un doctor? ¿Bromeas? Bien, yo ayudo a los enfermos. Los ayudo a curarse. Les doy medicina. Ah, como una aspirina. ¡Teddy!
Algo debe andar mal para que estés aquí hasta ahora, ¿eh? Ah, es Katy. Tiene algo de fiebre. Mamá dice que tal vez no sea nada serio. Espero en ser que esté bien o diría que hubiese alguna epidemia en el pueblo. Sí, se nos terminó la aspirina. ¿Joven? Doctor. ¿Por qué no toma asiento? Volveré en un momento. Supongo que no hay algún hotel en el pueblo. Hay una habitación vacía. En nuestra casa. Teddy, ve con tu mamá y dile que este joven necesita un lugar donde dormir esta noche. Gracias. Está bien. Que el faro lo acompañe. Y a ti también. Es una forma de decir buenas noches aquí. Hola, ¿es la señora McCormick James? Sí. Soy Dennis Barrows. ¿Su hijo le habló de mi problema? Sí, lo hizo. Y la verdad, señor Barrows, no es nada personal, pero no me gusta que mis hijos hablen con extraños. Sí, lo entiendo, señora. Y a mí no me gusta estar donde no soy bienvenido, así que créame, si tuviese alternativa... Está bien, está bien. Si el señor Cooper dice que no hay inconveniente. Sé que su hija está enferma. Tal vez yo pueda ayudar, soy médico. No, gracias. Ella estará bien. Adelante. ¿Ocurre algo malo con ese faro o qué? Teddy, ¿qué pasa? Vamos, puedes decírmelo. Te escucharé con agrado. Es mi hermana. Mamá cree que va a ser ella la que va a morir. ¿De qué estás hablando? ¿No me dijiste que no era nada serio? Mamá dice que cada vez empeora más. Me siento mal. Mamá dice que es por la luz. Pero yo no sé. Tal vez sea culpa mía. Tuve una pelea con ella hace un mes. Y pensé que ojalá se muriera. Ah.
Teddy. Teddy, no necesariamente debe ser culpa de alguien que una persona enferme. Usted dijo que ayudaba a aliviar a la gente. ¿Puede ayudar a Katy, por favor? Bueno, puedo intentarlo. ¿Cree que se va a aliviar? Sí, parece una infección respiratoria menor. Le he dado... Le di medicina. Se pondrá bien. Bien, venga. Debemos salir antes de que mamá se dé cuenta. Se pondría furiosa. ¿Por qué? Pues si era Katy la que debía morir, ya que estaba enferma, parecerá que lo desobedecimos. ¿Lo? Teddy, ¿de qué hablas? Ya está empezando. ¿Qué? Allá afuera. ¿Qué están haciendo? Esperando que el paro se apodere de alguien. Creo que se decepcionarán ahora. ¿El faro? Teddy. Teddy, ¿por qué iba a querer un faro que muriese tu hermana? Siempre escoge a alguien. Alumbra una casa y muy pronto muere alguien de esa casa. Y si nadie se enferma, ocurre un accidente. Se va a enfadar con nosotros por lo que hicimos. Cuida muy bien de nosotros y no pide demasiado. Pero en vez de estar agradecido... Un momento. Dices que cuida de ustedes, ¿de modo que hay alguien dentro? Seth, él nos protege. Cuida de nosotros desde allá arriba. Llévame al paro, Teddy. Quiero hablar con Seth. No, no puedo, nadie puede. Nadie puede entrar al faro nunca. ¿Sí? ¿Quién dice? El señor Cooper James. Es el que lo atiende. Tengo que ir al faro, Teddy. Es hora de que intervengas en esto. ¿Qué clase de pariente sería si no lo hiciera, Miriam? Voy a llevarlo. Por aquí. Pero... ¿por qué a Katy? ¿Por qué a mi pobre y querida Katy? Miriam, nosotros no debemos cuestionar la voluntad de Seth. Sabe lo que es mejor para nosotros. Siempre lo ha sabido. Por supuesto. Lo siento, William. Katy. La fiebre... parece estar bajando. Había un señor bueno, mamá. Teddy lo trajo aquí. ¿Dónde está Seth? Su espíritu siempre está escuchando. ¿Está muerto? No, en realidad. Estaba vivo como nosotros hace tiempo. Y todavía está vivo. En espíritu. En el faro. Nos protege. Y nos guía y nos mantiene contentos. Teddy. ¿Qué te ha hecho ese hombre? Miriam. Lleve al muchacho a casa. Enseguida. Teddy. Mamá, él es bueno. Ayudó a Katy. Así que...
Está buscando a Seth James, ¿no es cierto? Él era aquí el guardafaro, señor. Más o menos hace 200 años. Ustedes son sus descendientes. Sí. Era un padre para todos nosotros. En más de un aspecto. Fue el fundador de este pueblo. Lo amaba. Amaba a sus pobladores. Cuando los barcos partieron a otros puertos, él enseñó a su gente cómo vivir en un islote. Eran tiempos difíciles. No para los débiles. Pero nuestros ancestros prosperaron debido a que Seth les mostró el camino. Luego, años después, en el hecho de muerte, decidió sencillamente que él no iba a morir. Al menos no como supuestamente muere la gente. Él juró que aquí, en el faro, su espíritu cuidaría de todos nosotros. El trabajo de mi familia ha sido cuidar del faro. Usted enciende la luz. Usted lo controla. ¡Qué blasfemia! Una vez al año reviso el mecanismo. Es Seth quien enciende la luz. Tiene más de 100 años de antigüedad. ¿Cómo sabe que el mecanismo no está averiado y la luz enciende a la aventura? Seth guía la mira. ¿Sí? ¿Y Seth arregla lo demás también? ¿Los accidentes y la presunta víctima no fallece? Está hablando de cosas que desconoce absolutamente. Hemos vivido aquí por generaciones. Independientes del mundo exterior o casi independientes. Estamos protegidos. Nuestras necesidades sufragadas. Y es debido al poder del faro que se puede hacer. Pero la línea sanguínea debe permanecer fuerte. Así que cuando el faro pide alguna cosa, se la damos con gusto. Ridículo. Están locos. Todos ustedes me están desvariando. ¿No ven que es una superstición? Una vez hace años, el faro eligió a un alma. Pero de algún modo, el elegido logró sobrevivir. Y se nos vinieron épocas difíciles. Frío brutal, vientos furiosos. Bellwether casi se volvió un pueblo fantasma. ¿Qué están haciendo? ¡Apártense de mí! Aquel año en que el pueblo casi pereció, nuestros ancestros juraron que el faro nunca volvería a ser negado. Y no lo será. Nadie podrá escapar a su voluntad. Pero Katy lo hizo. ¡Ella vivirá! La luz ha decretado una muerte. Y lo que decreta debe cumplirse sin falta. Usted estaba en la casa cuando la luz la iluminó. Usted debe cumplir. Verá, doctor. Usted evitó que el faro se llevara a Katy. Usted debe expiarlo. Nadie podrá nunca escapar al faro de nuevo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué se proponen? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No!